ahora? ¿Qué hizo ahora? No me digas que otra vez el sayote. Todo indica que don Cristian Castro tiene presente en pensamiento, no sé si en acción, pero a su mamá en la mente sí. Aunque lleve varios meses fuera de México, vean las palabras que le dedica por el Día de las Madres. Una madre insigne y gloriosa, responsable, estudiosa. Qué suerte ser mamífero, depender de ella al cielo. Muy inspirado el muchacho. Regalo de Dios, luz infinita, su amparo, su proyección en mí. Claramente mi madre es mi todo. Todo, todo es mi madre. Feliz Día de las Madres a mi prócer. Egregia. Egregia. Amada, valiente y dulce mujer, Verónica Castro, Veruca. Ilustre, egregia, sinónimo egregia. De ilustre. Sí. Se conmovió con el mensaje, su respuesta pública en este mensaje fue, gracias, amor. Estaba muy inspirado, Cristian. Yo cuando lo leí fue, ¡ah, caray! Ahí tuve que ir al diccionario, así que es esto ya. Cafi ya nos dijo qué significa la palabra. Oye, ¿tú ya conoces la palabra o también fuiste al DIC? No, sí, ya la conocía. No, yo sí tuve que ir al diccionario. Ya la conocía. Yo sí. Pero pues es que sí, es una mexicana, televisivamente hablando, sí. es universal, sí. es televisivamente claro, hablando. Sí, de acuerdo, totalmente. Porque la tele es la reina de la televisión hispanoparlante. De acuerdo. Y fíjate que algo que me llamó, de repente vi el mensaje de Cristian y un comentario, dije, ay, ¿cómo? Me meto, y era el de Verónica Castro, pero es que limitó. Nadie más que su mamá podía comentar en esa imagen. ¿Por qué habrá limitado? Porque pues es un mensaje que no creo que cause... Ya ves que muchas ocasiones pones algún mensaje y sabes, ¿no? Sí. Que puedes causar escozor y que puedes ahora sí que enturbiar el ánimo de Correcto. Personas. Pero ¿por qué lo habrá? ¿Por no qué sé. Habrá limitado? No, Cristian, pues no limites los mensajes. La gente quiere mucho a tu mamá. Eso claro, sí. Eso y a él también, él es un gran cantante. Y además, si los ignorantes como yo no saben lo que es egregia, que vayamos con un diccionario. Pero ya. Qué bueno que existe Cristian, porque gracias a él ya conozco lo que es sayote, lo que es egregia, o sea, ya conozco, mi vocabulario se está ampliando. ¡Gracias, Cristian! Claro, claro. Yo claro, también. Qué bueno. Y ahora, que aunque el festejo, ellos siempre han festejado a Verónica el Día del Papá, ¿eh? Sí. Okay. El Día del Papá, fíjate sí. que Cristian ofreció una entrevista en Argentina, que ahorita vamos a hablar de lo que está haciendo por allá, pero él decía, mi abuela se convirtió en la mamá de toda la familia. Así es. Y mi mamá, Verónica Castro, se convirtió en el padre proveedor. Claro. Y él lo acepta, y sí, así sí, fue, sí. claro. De hecho, el día que se reúnen Michelle y Cristian y celebran a Verónica, es el Día del Padre. Que debería, bueno, obviamente por la segundo, figura de... Junio, en junio. O tercer domingo de junio, ¿no? El tercer, según yo es el tercer fin de semana de sí, junio. Así como es el segundo el de las madres, el papá es el tercero de sí. junio, ¿no? Y es que pues para Cristian, sus mamás fueron Doña Socorro, sí. que recién se acaban de cumplir 2 años de su fallecimiento, y su tía Beatriz, ellas uh-huh. fueron las mamás de Cristian. Correcto. Claro. Aunque Verónica hizo un gran trabajo, como muchas mujeres sí, claro, que se parten el alma haciendo los dos papeles. Así ¿no? es.